ahora Barrios, que se equivocó. Puede estar la pelota en esta, está viva. ¡Salto! ¡Gol! ¡Rojas! ¡Gol! ¡De Suso! El error en la salida. Matías Rojas, que no perdonó. Le va a pegar Rojas. 4-3 gana los Andes. Así va Rojas. ¡Gol del Quemero! ¡Gol de Acasuso! ¡Gol de Rojas! La serie está 4-4. Este entró bárbaro en el partido y le dio continuidad en la ejecución desde el punto penal. Lo esperó, se la jugó Bray. Irá Matías Rojas. Le hicieron muy bien para Medina. ¡Medina! De Lucas Medina y Rojas, que lee toda la jugada del laboratorio. ¡Tac! La pincha. Sigue trabajando allí en la mitad de la cancha. Le queda Leguizamón, el rebote va Silvani. La pelota la recupera Casuso. Rojas. Se viene la contra ahora para el local. El pelotazo largo para Salto. La corre el 11. Ya pelearon el grandote Diego Aguirre. Pica y saca Silvani. Le va quedando Rojas. La jugaba por arriba el número 7. Lo tiene Rodrigo Pepe. Mete el bochazo largo para que vaya. Puntos altos, arremete Quintana, firme Real, clausura las ilusiones de Lomas. Rojas, Benítez, otra vez con Rojas, abierto se muestra Gamba, conduce Rojas, de punta Ausmendi, se cierra Celechia, en la izquierda Salto, la pelota viene para Celechia, está habilitado, viene para Ausmendi, 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 tiró. A prestarle atención porque puede traer consecuencias. Se viene ahora la transición, defensa, ataque para Casuso, ahí está Rojas, la pone para Lauro, le queda. Domina Real. Tocaba Rojas. Vuelve para el 7. Se viene Rojas. Espera Real por delante. Lindo taco de Gamba. Tocó Real. Muy solo el número 7. Distribuye. Ataca a Casuso, va la pelota para que aparezca finalmente por el costado Torres, Torres que mete otra vez para Rojas, Rojas que le pega. El envío de Doboleta buscando a Rojas, hacia atrás ahora con Medina. Rojas, Medina, es buena la combinación. Salto, juega ahora con Rojas, abriendo la cancha, la subida. Cabeza Lauro Gamba, se viene la contra, son 3 contra 2, vuelve el número 2, Sebastián De Luca, la tiene Rojas, juega con Pipino. Baja a hacerse eje Rojas, toca Matías, la pelota para Salto, llegando al área Ausmendi, Pipino, este es Claudio Salto, Matías Rojas, que jugó en esta cancha, pero defendiendo la casaca de Armenio, pelotazo largo. No acusó el empujón y siguió jugando. Se viene Casuso, Rojas abriendo la cancha, la subida. Ahora por Belforte. Belforte por abajo. Salto que recibe después del pase de Rojas. Y le queda a Belforte, sin ideas colegiales, ¿eh? Le cuesta muchísimo al equipo de Lema este tramo del partido. Levanta Roja, la tira larga, corre Salvatierra. ¡Ah! Le roba Aquino, lo tiene Salvatierra y llega Magallanes. A pie frente a Medina, ganaba el 3, completaba Salto, le queda Rojas, presiona Gordillo, va Rojas, baja Pipino, va Esteban,
De primera toca Medina. Rojas. Rojas. Agustín Benítez. Rojas, abierto salto. Ha crecido mucho la figura de Rojas y se ha transformado en el inicio desde la salida del fondo de Acassuso. Tocaba Rojas, sacaba Marcio, le queda Rojas, va Matías, pero pone el pie a pie, se enfrenta Solé, se viene Rojas, se muestra Pipino. Muy importante el 7 Rojas en Acassuso, desde su posición para crear, para distribuir. Pino cerradito de cabeza, sacó Gordillo. Le queda Rojas. Pipino por izquierda. Levanta Rojas al segundo poste para salto. Gritan a Lautaro, la bajó bien. La perdió Tijeri, se viene la contra, se viene Matías Rojas. La pelota para Esteban Pipino. Llega salto por el segundo poste, por el medio. Wendy Pipino. Y siempre desde los pies de Rojas. El mejor, el más claro, el más criterioso que tiene Acassuso. La cabeza tiene panorama, lo ve a Lauro Gamba. Este toca para Rojas. ¡Apunta Rojas! Saque de arco para Flandria. Le regalaba el balón a Matías Benítez. Jugaba cortito Benítez, lo encontraba Rojas. Había falta, le punteaban. Por eso había falta. Y vuelve a reanudar el juego. Ya, dirigido por Cristian Bacedas en algún momento. Va saliendo Matías Rojas. Cediendo la pelota cortita para Zanini. Lo tiene otra vez a Rojas. Por el otro lado pide Daniel Silvani, el segundo central. Se manda a Rojas, domina la pelota al 7. Va para Benítez. Ya la pone Pipino, va buscándola Benítez, acaba con lo justo en el fondo Cañuelas. Rojas y la pelota, otra vez jugando. Volvía bien Esteban Pipino para robarse esa pelota. Sale Rojas. Ahora sí, la pelota que va para Morales, la tira larga Alex. Aprovecha su velocidad, quiere llegar al fondo, sacaba el centro. La esperaba Cariaga, bien plantado. Matías Rojas. ¿Quién ingresa Álvarez en este caso? El balón que va para Real, tocando nuevamente con Rojas. Belfort y la pelota. Encontrándola Rodrigo Pepe, otra vez con Matías Rojas. Levanta la cabeza, sale Belfort. La pelota que va para Selecchia, la aguanta el 9. Dejaba la pelota para Rojas. Y va saliendo otra vez, me encantó a mí, el lateral izquierdo Medina. Ha tenido un gran partido. Medina de cabeza, jugando hacia atrás con Zanini. La pelota es para Matías Rojas. Abriendo ahora con Federico Real. Rojas. Para esto está Ousmendi también. Ganaba salto de cabeza, la pelota la tiene Rojas. Benítez Rojas. Eje central para él. Se viene el 7, jugando por abajo. La pelota la tiene Real. El pelotazo largo para Ousmendi. La baja viene el número 9, Matías Rojas. Es quien maneja el hilo y el ataque de Acassuso. A crecer en el campo y está llegando cerca al círculo central, puede ser peligroso. Se viene Rojas, eje central. Rebota en Real, recupera Matías Rojas. Pipino, tío, sobre el área, no pasa el peligro, saca Pipino. Y se viene ahora Matías Rojas, que pasa sobre el costado. Rosa. En cualquier momento vamos a repasar. Rojas y el taquito. De cabeza gana Zanini. La pelea Greco. Gana de cabeza Ousmendi. Otra planchita sobre Rojas. Bueno, momento de errores por todos lados. Rojas mandando la pelota larga para Ousmendi. El hombre que ingresó, Selecchia.
Esta me parecía que la bajaba con la mano de Leguizamón, pero ahora recupera Rojas. Buena pelota encortada hacia atrás, jugando ahora Matías Rojas, el 7 en el costado, con el 4, con Federico Real. Bueno, en este momento se florea a Casuso. Selecchia,